Con nuestro analista Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué le parece el blindaje legal que Ayuso está pretendiendo establecer en la Comunidad de Madrid para impedir esa injerencia fiscal por parte de Sánchez? Bueno, me parece absolutamente perfecto, pero miren ustedes, creo que cualquier persona medianamente informado conoce un poco lo que has dicho, es decir, cómo el sátrapa guerra civilista Sánchez y sus socios comunistas bolivarianos, filoterroristas y criminales golpistas quieren hundir económicamente a Madrid, que es el motor de España, y arruinar, literalmente arruinar, y ahora les voy a dar algunas cifras, a los madrileños, empezando por los más humildes, ¿eh? Porque lo que quiere realmente tocar, y lo quiere subir nada menos que 100 veces, y ahora se lo explicaré, es el impuesto de sucesiones y el impuesto del patrimonio. El de sucesiones afecta a todas y cada una de las familias, y como digo, empezando por las más humildes. Pero es que fíjense ustedes que esta gentuza, porque no se la puede denominar de otra manera, de totalitarios, se pasan por el forro para hacer lo que pretenden, se pasan por el forro la Constitución y la ley, porque la Constitución garantiza la autonomía financiera de las comunidades autónomas en los impuestos que tienes transferidos. Hablan de armonización fiscal, pero bueno, es que no tenéis vergüenza. ¿Y por qué no nos armonizáis fiscalmente con el País Vasco y Navarra, que nos roban, literalmente roban al Tesoro Español 14.000 millones de euros al año? ¿Por qué no nos armonizáis con el País Vasco? Que supondría una bajada de impuestos mucho más espectacular todavía. Pero fíjense ustedes, tú lo has mencionado, pero creo que está muy bien visto por parte de la comunidad o por parte de las Ketty, para ser más preciso, el introducir una cláusula que nos puede permitir o puede permitir al gobierno de la Comunidad de Madrid ir a Bruselas con este auténtico expolio y este hachazo fiscal. Porque fíjense ustedes lo que pretenden. Porque lo que pretenden, a lo mejor piensan ustedes, bueno, pues es el impuesto sobre la renta y eso lo pagan los más ricos, o es el IVA, que tampoco es el IVA, porque eso no lo van a tocar. Lo fundamental, señoras y señores que me escuchan de Madrid, es el impuesto de sucesiones. El impuesto de sucesiones lo van a multiplicar nada más y nada menos que 100 veces, por 100. Fíjense ustedes, aunque sea una familia humilde, que tenga una casita y que la acabe por dejar a sus hijos o a sus nietos, lo que sea, le van a multiplicar por 100 el impuesto de sucesiones. Hablaba la Ketty que para la herencia media en Madrid, que paga 22 euros, pasarían a pagar 2.200 euros. Eso, señoras y señores, es multiplicar por 100. Y en esto están totalmente de acuerdo, lo digo para vergüenza de aquellos que les han votado, el Partido Socialista, los demás Madrid, y los comunistas bolivarianos de Carmena, que ahora son aliados del alcalde de Madrid y le han ayudado a sacar los presupuestos. Lo que viene a demostrar, don Roberto, que el voto tiene consecuencias y a la hora de rascar el bolsillo y de un gobierno que quiere freírnos a impuestos, que la gente lo piense a la hora de votar. Y hablando de votaciones, yo sé que usted es un gran aficionado a las encuestas y sé que ha tenido acceso a la encuesta de Electomanía y que difiere en algunos aspectos con respecto a la que hemos dado nosotros antes de OK Diario sobre las elecciones de Castilla y León, que daba 37 escaños al PP, 11 a Vox y 26 al PSOE. Usted tiene acceso a la de Electomanía y que difiere notablemente, ¿no? Cuéntenos esos resultados. Bueno, primero les voy a contar quién es Electomanía. Electomanía, al contrario que el resto de empresas sociométricas que están ligadas económicamente, porque son las que les encargan los trabajos a determinados medios de comunicación
que están a su vez ligados a determinados partidos políticos, son totalmente independientes. Funcionan a base de toda una serie de personas que ellos llaman patronos y que financian con pequeñas aportaciones, pero como son varias decenas de miles, pues la verdad es que tienen mucha gente y pueden hacerlo sin casarse con nadie. El resultado de todo ello es que las encuestas de electomanía son las más precisas y las más exactas históricamente. Son las que más aciertan. Bueno, vamos al turrón, don Roberto. Vamos a los resultados. A ver, ¿qué ofrece electomanía? Las están publicando cada semana, ¿eh? Cada semana la están publicando. Bien, la de hoy da al Partido Popular 31 escaños, que es una caída verdaderamente brutal. No respecto a las otras de electomanía, ¿eh? Pero que ha caído también, porque el Partido Popular está cayendo en vertical desde que convocó las elecciones. Pero concretamente, lo más importante, 31 el Partido Popular, 13 Vox, 27 el PSOE. PSOE y 3 para Podemos. Podemos, Unidas Podemos. Y luego luego le da 2 a Soria ya, a Vía Burgalesa otros 2 y a Unión del Pueblo Leones otros 2. Exacto, exacto. Que está subiendo bastante y quedan todavía, señoras y señores, 13 días, y entonces vuelvo a decir lo de antes, el PP, la tendencia del PP es a caer, por lo tanto, lo lógico es que en estos 13 días que faltan el PP caiga más, ¿eh? Y bueno, el resto, quien tiene más posibilidades de subir probablemente será la España vacía, aunque hay algunos que piensan que Vox podría llegar a 15, pero en fin, vamos a ver. Eso parece un poco exagerado, ¿no? Pensar que estos partidos de lo que llaman España vaciada lleguen a 15. Además, yo creo que está muy identificado por los ciudadanos, que es una maniobra capitalizada por la izquierda para arañar el voto por ahí, ¿no? No, perdón, me he explicado mal entonces. No, no, la España vacía no. Los que piensan que van a llegar a 15 son los de Vox. Vale, los de Vox. Que está habiendo un trasvase PP-Vox, lo hemos visto también en la encuesta de OK Diario de Castilla y León, también en la de La Razón a nivel estatal, a nivel nacional, y en esta de Electomanía, quizá de manera más acusada, pero también. Pero los de España vaciada, como le digo, estos pequeños partidos capitalizados por la izquierda, en fin, veremos si realmente tienen tanto recorrido. Podrían arrancar 2 más, pero fíjense ustedes en lo siguiente, y con esto termino, ¿eh? Estos señores, los de el Partido Popular, están vendiendo desde el principio que iban a sacar prácticamente una mayoría absoluta y como mínimo de los mínimos, lo mismo que Isabel Díaz Ayuso. Para sacar lo mismo que Isabel Díaz Ayuso tendrían que sacar 38 escaños y de momento van en 31 y bajando, ¿eh? Entonces la pregunta es, si al final se quedan en 31 o bajan de 31, ¿qué van a hacer el señor Casado y el señor Mañueco? Bueno, pues tendrán que analizar el resultado cuando tengamos el resultado, porque Electomanía de la 31, OK Diario le está dando 37 y el auténtico refrendo será el día 13 de febrero. Don Roberto, que muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, hemos vuelto sobre nuestros pasos para hablar de Castilla y León, pero estábamos hablando de la Comunidad de Madrid y ahí sí me interesa mucho su opinión, señor Recuenco, acerca de este escudo legal y jurídico que está preparando la presidenta Isabel Díaz Ayuso para evitar